Hola a todos y bienvenidos un día más. Comenzamos aquí repasando la actualidad de Camargo y lo hacemos en titulares. Camargo aprueba su presupuesto social, solidario, centrado en los que más necesidades tienen y en los servicios. El servicio de ayuda a domicilio ha atendido a 178 personas en 2020, ampliando los usuarios, las horas y los servicios ofrecidos. Abierto las huertas, vuelve el próximo mes de julio para aprender a cuidar el medio ambiente durante este verano. Mientras que finaliza la última edición de la Granja Escuela de Penagos, una forma diferente de aprender el trabajo del medio rural. La secretaria de Estado de Digitalización visita el Centro Municipal de Formación de Empresas y conoce el Camargo Digital Lab. Ha abierto el plazo para inscribirse en los cursos de sistemas microinformáticos para desempleados y los de inglés e informática para escolares. Andrés Rábago, ganador de la edición número 31 del concurso de pintura rápida al aire libre de Camargo. El próximo 15 de junio Camargo abre sus piscinas al aire libre con aforo reducido y pidiendo cita previa. ¡Empezamos! El resultado de la votación son 12 votos a favor y 9 abstenciones. Así ha aprobado Camargo el presupuesto para 2021 en un pleno que se ha celebrado una vez más de forma telemática. Tras abstenerse el PP y Ciudadanos, el nuevo presupuesto asciende a más de 37.600.000 euros, casi 5 más que el último ejercicio. Un presupuesto que es social y solidario, como lo han definido desde el equipo de gobierno y que apuesta por aquellos que peor lo están pasando. Que son unos buenos presupuestos, de verdad, para la situación en la que nos encontramos. Creemos que todos los colectivos más vulnerables y que peor lo están pasando están contemplados en estos presupuestos. Qué mejor que invertir dinero para crear puestos de trabajo y, sobre todo, pues nuestra apuesta, por como siempre, por la educación, por la cultura, por el deporte y, por cómo no, sobre todo, por aquellas personas que peor lo pasan y por los servicios sociales. La protección y promoción social crece más de 600.000 euros, hasta los 6.600.000, mientras que el apoyo a comercios y pymes pasa de 660.000 a más de 4 millones de euros con medidas como el bono Consumo Camargo. Un presupuesto en el que también se tiene en cuenta la correcta prestación de los servicios, como los parques y jardines, la limpieza o el transporte. Quiero recalcarlo porque es otra manera también, lógicamente, de ayudar a los municipios. Se comentaba antes, a los municipios y a los vecinos. Se comentaba antes, pues el tema de transportes, aunque pueda parecer que no, tiene circunstancias muy demandadas que ya se habían quedado obsoletas y que no se prestaban, como pueda ser pues la atención o unas líneas que lleven a todos los vecinos de los pueblos hacia los centros de salud tan importantes en estos días, etcétera, ¿no? Que nuestras calles estén limpias y saneadas. Continúan las inversiones con casi 6.200.000 euros. Uno va destinado a las vías de ferrocarril, 1,3 millones a la remodelación del parque de Cross, casi 1,5 millones al patrimonio municipal de suelo, además de otras partidas como el ascensor de la sede de servicios sociales, las obras de acondicionamiento del archivo, la cubierta y vestuarios de las instalaciones deportivas de Escobedo o el asfaltado de la calle Juan Carlos I. En cuanto al resto de partidas, los mayores incrementos se dan en educación, que recibirá 861.000 euros, cultura con casi 1.900.000 o medio ambiente con 2,5 millones. El servicio de ayuda a domicilio de Camargo ha atendido en 2020 a 178 personas, 26 más que el año anterior.
un aumento por el mayor número de población en edad avanzada, el mayor conocimiento del servicio y la mayor satisfacción de los usuarios. Para dar este servicio se han tenido que invertir 42.900 horas, casi 4.000 más que hace un año. El servicio no ha parado ni en el confinamiento, ampliándose incluso con tareas como llevar la compra o los medicamentos al domicilio. Actualmente, 25 personas trabajan en la ayuda a domicilio. El personal tiene formación sanitaria y el perfil medio de usuario es el de una mujer de 80 años con ciertas limitaciones en su vida diaria. Pueden ser usuarios aquellos que muestren que pueden beneficiarse, los mayores sin nadie que les atienda suficientemente, con discapacidad o enfermedad, o miembros de colectivos en riesgo, aunque eso sí, hay que solicitarlo en los servicios municipales. Por otro lado, el ayuntamiento también tiene 12 apartamentos tutelados para personas de más de 60 años que tengan autonomía, de los que 11 están ocupados. Ya está abierto el plazo para inscribirse en Abierto las Huertas 2021, que vuelve el próximo mes de julio. Durante 2 meses inculcará a los niños de 6 a 12 años la importancia de respetar los ecosistemas y tener prácticas de vida sostenibles. Todos los interesados deben contactar con el teléfono 646-547107 o en el correo escuelama@aitocamargo.es. Recordarles que las plazas son limitadas. En total van a ser 4 quincenas en horario de mañana, con juegos, salidas al campo o reciclaje, que se desarrollarán en las huertas municipales sostenibles de Revilla de Camargo. La Asamblea General del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia de Camargo ha celebrado su tercera edición en un encuentro presidido por la alcaldesa de la localidad. Eso sí, en este caso se ha organizado de manera telemática. Entre sus miembros hay 32 personas, con niños, adolescentes, profesores, el AMPA, concejales y técnicos municipales. La alcaldesa les ha agradecido el comportamiento y madurez que han mostrado durante los últimos meses y ha destacado el esfuerzo realizado para continuar con las actividades de manera telemática. Una asamblea en la que se han abordado cuestiones para el futuro, como la coordinación para desarrollar el segundo plan de infancia y adolescencia, los nuevos espacios de uso en la Casa Joven, las medidas para desarrollar las 7 propuestas imprescindibles o la movilidad sostenible, comunicación, valor de dimensión personal y emocional, parentalidad positiva y acciones innovadoras. Por último, David Amigo Caballero ha recitado el poema Mi Ventana, una de las obras que han ganado el certamen del relato Pozón de la Dolores 2021. El programa de formación y atención integral a las familias ha finalizado los cursos de grupo informativo para madres y padres y el de estimulación para niños menores de 12 años, que se han desarrollado durante las últimas 2 semanas. Cursos con los que se pretende mejorar la dinámica familiar y el bienestar infantil, dentro de la conocida como parentalidad positiva. Han sido muy bien recibidos por los participantes, con estrategias beneficiosas que han permitido dejar a un lado la culpabilidad y los remordimientos. Más de 800 personas han participado en estos cursos desde el 2018. También ha finalizado el taller de desarrollo integral para adolescentes, que se ha llevado a cabo con los grupos de bachiller del Instituto Ría del Carmen. Este taller ha estado dirigido a abordar cómo viven los adolescentes el contexto de la crisis, explorar los cambios que se producen en la adolescencia, tolerar las propias emociones, tanto las positivas como las negativas, comprender miedos y ansiedades y fomentar la participación.
Así de bien se lo han pasado los participantes en la última edición de la Granja Escuela que se celebra en Penagos. Niños de 5 a 12 años de edad que han acudido a la finca La Garma para realizar diferentes actividades como cuidado de animales, paseo a caballo o talleres. Vamos viendo cómo año tras año es una iniciativa que tiene muy buena acogida. Es al aire libre, que dada la situación en la que nos encontramos es de las actividades que más reclamo ahora mismo y que aparte pues bueno, pues es muy importante el contacto que supone el contacto directo de los niños con los animales, ¿no? Se crean unos vínculos especiales. Es una de las actividades que siempre demandan los más pequeños y en las que ellos se sienten pues más a gusto. Pueden desde ver todas las actividades que se hacen y se desarrollan en una granja, desde montar a caballo, pescar, dar a los animales de comer y bueno, poder estar con ellos, a otro tipo de actividades bueno, más formativas como los talleres que tienen que ver con la alimentación, con la construcción sostenible y otros aspectos muy interesantes. El programa mezcla la formación en los talleres con una práctica en la que simulan vivir en una auténtica granja, otra forma de ver el medio ambiente. La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carmen Artigas, ha visitado Camargo junto al vicepresidente regional, en concreto al Centro Municipal de Empresas, donde han conocido la actividad en Industria 4.0 de la mano de la alcaldesa de Camargo y del concejal de Desarrollo Local. El programa más destacado es Camargo Digital Lab, en el que la industria del videojuego muestra su potencial y capacidad para generar bienes y servicios de alto valor añadido, con el objetivo de implementar soluciones innovadoras en el tejido empresarial. Y la Concejalía de Desarrollo Local y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento ha abierto el plazo de inscripción para participar en un curso sobre sistemas microinformáticos que se impartirá en el Centro Municipal de Formación con 610 horas entre el 28 de junio y el 23 de diciembre. Se trata de un curso de 10 plazas dirigido a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo y que cuenten con el título de ESO o equivalente. Les permitirá obtener un certificado de profesionalidad de nivel 2. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 18 de junio a través de la sección de formación de la página web municipal www.aitocamargo.es o en la plataforma online del ENCAM. Durante los meses de julio y agosto vuelven los cursos quincenales de verano con inglés para niños de 10 a 14 años, que se celebran en el centro de formación. En total son 192 plazas que se distribuirán en quincenas en horario de mañana. Los interesados pueden inscribirse online desde el lunes 14 al 18 de junio en la página web municipal www.aitocamargo.es, donde estarán el 70% de las plazas. El resto podrá hacerlo en el propio Centro Municipal de Formación el 21 y 22 de junio, donde estarán el resto. Para más información pueden contactar con el teléfono 942 26 25 22. Santiago Canales Arronte ha presentado su nuevo libro, Humanidad Herida, ¿dónde estamos? Y el escenario escogido ha sido la Biblioteca Municipal de Camargo. Una persona muy conocida en este ayuntamiento por haber trabajado durante 30 años en las áreas de medio ambiente y educación. Un acto al que ha acudido la alcaldesa de Camargo, Esther Volado, quien ha señalado que esta obra es un libro marcado por la soledad. No en vano fue escrita en el confinamiento. ...132
143 personas de toda España han participado en la edición número 31 del concurso de pintura rápida al aire libre, que ha repartido 3.100 euros en metálico. El ganador ha sido Andrés Gavarres Cajiago, de Madrid, seguido de Óscar Herrán, de Valladolid, y Leticia Gaspar, de Vizcaya. Además, el camargués Nicolás Moreno ha logrado el premio para el menor de 14 años. Pues hemos valorado que hubiese un poquito de variedad en las composiciones, que hubiese equilibrio, que guardasen una relación con los paisajes que hemos estado viendo a lo largo del día, que también hubiese un poquito de dinamismo en los colores o algo de contraste. El nivel ha sido bastante alto, nos lo han puesto bastante difícil al jurado. La verdad es que ha sido un día estupendo, donde la convivencia, el compartir experiencia. La alcaldesa de Camargo y el concejal de Cultura han participado en la entrega de premios, quienes se han congratulado de que se vaya recuperando poco a poco la actividad y han destacado la calidad de las obras. Que encantados, porque estamos viendo que no solamente se ha consolidado, sino que es un referente a nivel nacional por la alta participación y por la cantidad de gente fuera de nuestra comunidad autónoma que viene cada año a participar en este concurso. Sí, lo hemos visto o lo vamos a ver en las obras, que la verdad que te das un paseo por todas ellas y no sabes con cuál quedarte, porque cada cual que pasas está mejor o mejor preparada, mejor pintada o más bonita, ¿no? Además, ya está abierta la exposición con el conjunto de obras presentadas, que se podrá disfrutar hasta el 25 de junio por las tardes en la vidriera. Hoy nos despedimos con deportes, porque el próximo 15 de junio Camargo abrirá sus piscinas de verano. En concreto se trata de las de Cacicedo, Camargo Pueblo, Cross Exterior, Escobedo e Higoyo, que permanecerán abiertas hasta el 15 de septiembre de 12 de la mañana a 8 de la tarde. El concejal de deportes ha explicado que esta decisión se toma tras el buen funcionamiento de las instalaciones cubiertas. Eso sí, vienen con seguridad, con aforo reducido, desinfección diaria, hidrogeles y con la necesidad de pedir cita previa en diferentes teléfonos. Además, este año habrá bonos de usuario y entradas individuales con descuentos especiales de hasta el 66%. La Concejalía de Deportes ha elaborado una guía y una normativa que se puede consultar en la web www.aitocamargo.es/deportes.